la peruana en el mundo árabe es la mujer más cotizada como modelo, como persona, ¿no? Es la más picarona. Entonces, las modelos peruanas llenan su información en su celular de miles de videos y sueltan a su plataforma, que son las top. Entonces, el jeque árabe se emociona y le invita. ¿Cuál es el secreto de las modelos viajeras? La mecha la encendió Magaly Medina esta semana. A ver, la cuenta de Instagram, por ejemplo, de las hermanas Stephanie y Juliana Valenzuela es como dar la vuelta al mundo, pero no en 80 días, sino solamente haciendo un swipe. Y basta hacer así en la pantalla, en sus cuentas de Instagram, y hacer un viaje que pasa de Monte Carlo a Cannes, a Tahití, a Marbella, a Barcelona, a París, a Mykonos, a Dubái, a los Emiratos Árabes. Una cosa de locos. Espectaculares las fotos, de verdad, se la pasan bomba a estas chicas. Y resulta pues que una de las infinitas posibilidades de las redes sociales y sobre todo de Instagram es, ¿no es cierto?, ver, ser visto, vender, comprar, sumar followers y likes hasta convertirte incluso en una influencer, ¿no es cierto? Pero también está la posibilidad de conocer millonarios que te invitan a conocer el mundo, pero no un mundo cualquiera, sino un mundo de lujos, de excentricidades y de acceso VIP a los lugares más exclusivos. Por ejemplo, Sheila Rojas. Sheila Rojas dijo que conoció a este millonario árabe a través de las redes sociales y se la llevó de viaje en avión privado a vivir un cuento de las mil y una noches. Una cosa espectacular, y están los videos. Paula Manzanal ha dicho que a través de Instagram, futbolistas de ligas europeas las contactan para invitarlas a viajar con ellos. Y bueno, pues resulta pues que es eso. Instagram es la red social para ver, ser visto y para que millonarios te contacten y te lleven de viaje. Todos amigos. Fernando Díaz tiene la nota. Existe en el mundo un templo de la fiesta inolvidable, un lugar electrizante a la orilla de ese mar mediterráneo que en vida acogió a la princesa Grace de Mónaco y a cientos de celebridades atraídas por el también llamado paraíso de los juegos de azar. La discoteca Jim's en la Riviera Francesa recibe cada noche al más exquisito jet set, capaz de gastar 2.500 euros por unas horas de música electrónica, tan sinuosa como las curvas de las bellas asistentes y tan inagotables como la billetera de los jeques árabes que la visitan. Nosotros hemos llegado por el lado de los árabes, que ellos sí se jactan de las mujeres guapas con las que departen y con las que se divierten. Aquella noche en esta discoteca del casino de Monte Carlo, el rey de la fiesta era este hombre llamado Philippe Plein, un diseñador de modas de 40 años, conocido ampliamente por sus casacas de piel de cocodrilo que no bajan de 70 mil dólares y por ser el preferido de futbolistas como Cristiano Ronaldo. Entre el público asistente a la fiesta del diseñador, habían multimillonarios y bellas modelos. Sin embargo, a miles de kilómetros de ahí, en la lejana Lima, alguien reparó en una ilustre visitante, una jovencita peruana de 21 años, llamada Juliana Valenzuela. La peruana en el mundo árabe es la mujer más cotizada como modelo, como persona, ¿no? Es la más picarona. Entonces, las modelos peruanas llenan su información en su celular de miles de videos y sueltan a su plataforma, que son unas top. Entonces, el jeque árabe se emociona y le invita. Juliana es la hermana menor de la también modelo peruana Stephanie Valenzuela, famosa no solo por sus romances fallidos con galanes fallados, sino también por su fulgurante aparición en realities, pero sobre todo por esa fascinante vida que ella misma se ha encargado de difundir en sus historias de Instagram. Los periodistas ahora no necesariamente tenemos ya ni siquiera que llamar para que nos cuenten qué están haciendo. Estamos viendo a las hermanas Valenzuela o Stephanie Valenzuela en Dubái, mostrando, pues, yéndose de compras con ropa muy cara, con saliendo de tiendas, de malls, pero siempre sola, ¿no? Sheila también en eventos, en fiestas. Juliana Valenzuela salió del Perú en enero rumbo a España, mientras que la mediática Stephanie, el 9 de julio, partió a Ecuador y de ahí no han parado de acumular millaje.
Estados Unidos, Europa o los Emiratos Árabes, el mundo parece ser un pañuelo para las hermanas Valenzuela. Yo he hecho preguntas, yo he dicho, ¿y cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Explíquenme cómo, porque mucha gente quisiera saber cómo lo hace. Esta historia hubiera pasado desapercibida de no ser porque esta semana el programa de Magaly Medina descubrió que el video de las polémicas hermanas Valenzuela apareció en la cuenta de Instagram de Mansour Bin Jabir, un magnate petrolero árabe, dueño de autos de alta gama, jet privados y fastuosos yates. Esta idea del mundo árabe como un mundo de ensueño es desde siempre. La Mil y Una Noches, Aladino, Disney, mostraban este mundo árabe de genios, mi bella genio. Y así como en el cuento de las Mil y Una Noches había una bella Sherezade que contaba historias al sultán, en estos tiempos de Instagram hay cientos de bellas odaliscas que sin frontar la lámpara de Aladino cumplen uno de sus más grandes anhelos, recorrer el mundo con todos los gastos pagados y no precisamente en alfombra voladora. Siempre han existido hombres que tienen mucho dinero y que buscan mujeres guapas, de buenos cuerpos, para divertirse. Y siempre han existido mujeres guapas, de buenos cuerpos, que les retribuyen a esa misma cosificación buscándolos por la billetera. Ellos les muestran su ostentoso mundo, las llenan de paseos, fiestas y regalos, y a cambio ellas les inyectan el elixir de la belleza y la sensualidad, entablando una relación tan efímera como las burbujas de su más fino champán. La chica, la Sugar Baby y el Sugar Daddy, ambos, es que en esa relación no hay compromiso. Y en esa relación no deberían estar involucrados los sentimientos. ¿Cuáles son los vínculos reales que unen a chicas como las hermanas Valenzuela con celebridades como Gianluca Vacchi, el DJ electrónico que a sus 52 años tiene todo el estilo de vida de un veinteñero descarrilado? Bailando en un yate y de ahí pone cuatro chicas así de cola, así, en ángulo de 90 grados y pasa tocando como si fuesen tambores. Si él es un hombre millonario que tiene una vida hecha, es porque en realidad él es un Peter Pan, el síndrome de Peter Pan, él no quiere madurar. ¿Qué suerte de intercambio cultural y cutáneo se esconde detrás de estos viajes de ensueño? La mayoría de viajes son por invitaciones, ya que estas personas que tienen pues poder y dinero y trabajan en estos países, a veces buscan muchas chicas latinas para invitarlas y pasar pues un buen fin de semana o cosas relacionadas a esto, ¿no? Y aquí entra a tallar una red social que hoy por hoy es el paraíso de las apariencias. El gran mercado persa de los influencers, donde se vende no solo el producto con más likes, sino también la mejor sonrisa, el mejor cuerpo, la hipocresía hecha boomerang, la absoluta felicidad, esa que no conoce de depresiones ni cuentas por pagar. Lo que haces es cambiar tu dimensión de alcance, ¿no? Antes, cuando alguien quería conocer a alguien, se iba a una discoteca, ¿no? Ahora lo que haces es revisar Facebook con ciertas palabras claves, o Twitter, o Instagram, o cualquiera de estas redes, y estás buscando, por ejemplo, la palabra surfer. Mientras mejor producida esté la foto, el anzuelo será mucho más apetitoso. Y en el océano del Internet hay peces gordos que buscan sirenas al otro lado del Pacífico, ya sea por la recomendación de un contacto que maneja el catálogo de damiselas o por palabras claves que facilitan la pesca. Vamos a ser honestos. Si alguien te ve en las redes sociales y te ve en bikini y te ve pues así súper sexy, no te da like ni te busca porque eres una buena persona, ni porque eres inteligente, ni porque eres solidaria, ni porque tienes buena conversación. O sea, te está buscando porque te ve buena físicamente, le gustas, porque tienes buen trasero, buen pecho, buena cara y te da like. Tengo amigas muy cercanas, lo que hacen es entrar al perfil de esa persona que tiene mucho dinero y darle likes a las fotos o mandarle inbox
para poderse ponerse en contacto con esta persona y así pueda llegar la invitación para que la chica pueda viajar, ¿no? Otra cosa es que tú quieras ir y estar dispuesta a hacer este viaje, a conocer a una persona que nunca has visto en tu vida y saber a lo que te metes. Y eso ha ocurrido con la presentadora Sheila Rojas, cuyas historias en Instagram, llegadas desde Mykonos en Grecia, la expusieron en compañía de Fidelio Cavalli, un libanés de 49 años, pero con un peligroso prontuario que data desde el 2015, cuando se le acusó de haber alquilado un jet privado para transportar tonelada y media de cocaína, valorizada en 90 millones de euros. Sheila Rojas vive el romance viento en popa, mientras que Stephanie Valenzuela se ha mostrado furibunda por estos comentarios ponzoñosos sobre su rutilante vida social. La hemos visto en fiestas fastuosas, playas paradisíacas o bailando la danza del vientre al compás del Habibi, trepada sobre un Rolls Royce. En el Perú, una de las pioneras fue la influencer Paula Manzanal, sin trabajo conocido en Lima, pero con una vida digna de la Sex and the City. Un jugador del Ajax, este chico argentino, Lisandro Magallán, sí, te había invitado hace como 3 semanas a Ámsterdam, porque él juega allá en Holanda, a ver, sí, el partido con el PSV Eindhoven. Sí. Y tú le dijiste, ya, voy yo, mi hijo, su nana y mi hermano. Paquete completo, pues. Y allá también el hotel también estaba separado para 4. No, nos quedamos en su casa. Desde Dubái, Paula Manzanal ya no quiere hablar del tema que involucra a sus amigas. No puedo hablar, que te juro que si alguien me encuentra una declaración en una televisión, me van a quitar el programa. Después ya les contaré mis planes y todo y les responderé lo que quieran, pero ahorita no puedo. En las fotos y videos casi siempre aparecen solas. No hay rastros de los magnates que fungen de sponsors de estos periplos. Y es que solo ellos tienen el poder para decidir qué se cuelga y qué no en Instagram. Fíjate que en los videos privados que tienen los jeques árabes o los hijos de los jeques árabes son en sus restaurantes, en sus hoteles, no en otros hoteles ni en otros restaurantes. Son sus locales privados. Y las chicas peruanas jamás van a salir en sus propios videos con los hijos de los jeques. Es un tema, un contrato, ¿no? No filmes, no subas mis cosas privadas. Solo yo las puedo subir. Ese es el gancho. Dueñas de sus vidas y sus decisiones, solo ellas saben la verdad. Lo cierto es que en Internet abundan documentales e investigaciones periodísticas sobre lo que se esconde detrás de un viaje de placer, donde hay un poderoso que siempre invita. Se supone que eso es algo que todo el mundo conoce. En Facebook hay una página llamada Sugar Baby Modelos en Lima, que recluta a jóvenes extrovertidas mayores de 18 años para hacer sesiones de fotos que luego serán vistas por hombres en México, París, Milán o Roma. Son mujeres modernas, jóvenes, solteras, que pueden hacer con su vida lo que les da la gana. A mí lo que no me gusta es el arte del disimulo, ¿no? El yo trabajo fuerte, duro y fuerte y mira cómo me voy, o ocultarlo. ¿Pero para qué? O sea, si lo haces, dilo, proclámalo, porque ellas dicen que así gozan. Bueno, yo creo que a veces chambeando en vacaciones no es una forma de gozar, pero... Existe incluso un ranking de Sugar Daddies encabezado por Dan Bilzerian, un ex marine aficionado al póker. En esa lista también está Tony Tautoni, un sujeto que invita a chicas a viajes de placer, o Travers Bainon, conocido también como Candyman, un magnate casado, pero que da entrevistas acompañado de su harén, a las cuales compra con carteras Louis Vuitton y cheques por $10,000. Imagínense pues un viaje de alrededor del mundo en primera clase, alojadas en los mejores hoteles, de compras en las tiendas más exclusivas. Son tentadores deseos que el genio cumplirá al frotar su tarjeta de crédito. Jacob y su socio dicen estar enamorados del Perú. The most wonderful thing in Peru, 2 things. Machu Picchu and Peruvian women. They said this is... Aparte de los lujos al estilo sultán que se provee,
Aún así, él quisiera tener a más herederos con su apellido. I was looking for experience into getting married to a Latin woman. It must be start, I said, maybe in Mexico, but now Peru changed my mind a little bit.